Muy buenas tardes, un saludo muy especial para todas las personas que en este momento se conectan a Facebook. Esta es una nueva emisión de Sobre la Mesa fin de semana, que se emite todos los sábados a partir de las 2 de la tarde, un programa de la Veeduría Ciudadana, el Plan Estratégico de la Comuna 6. Hoy en Sobre la Mesa vamos a estar conversando sobre, permítame, ¿se puede deducir de las actuaciones de la Alcaldía de Medellín que los compradores compulsivos son inmunes al COVID-19, mientras que los ciudadanos críticos que reclaman la protección de los derechos humanos son altamente vulnerables a este virus? Esa es la inquietud que vamos a tratar de ir dilucidando hoy en Sobre la Mesa. Samuel, buenas tardes. Víctor, buenas tardes para ti y para las personas que nos ven y nos escuchan por las redes sociales de la Veeduría. Bueno. Paso a saludar también a las personas que nos apoyan y que están ausentes de momento. Inicio con nuestros compañeros Jorge Iván Echavarría, un cordial saludo en el lugar donde está, a Óscar Muñoz. Perdón, a Óscar León González Muñoz, que ha estado más bien por sus condiciones de especiales, ha estado muy aislado de nosotros, pero no sé, sabemos que no es por su gusto. También saludar a nuestro compañero Óscar Mesa, también ha estado un poco ausente, pero sabemos que está constantemente ahí acompañándonos. Y hacerle un reconocimiento por el apoyo también a la emisora comunitaria Zona Radio, que se ubica en el 88.4 de la FM, a nuestro compañero Elvin Pino, que nos acompaña permanentemente con las píldoras, a Camilo López en el máster, allá mismo en la emisora, también saludar a nuestra asesora de imagen, no solamente con este programa, sino en otros momentos de la veeduría en otros espacios, a Joana Piedrahíta, igualmente a Hamilton Suárez y a Jorge Tobón, que también permanentemente están acompañándonos y brindándonos apoyo y asesoría. Bueno. Igualmente a las familias que son nuestras patrocinadoras, las que siempre creen y nos apoyan a nosotros en este ejercicio, son ellas la familia Quintero Rodríguez, la familia Mosquera Valencia, la familia González Gutiérrez, la familia Echavarría García y la familia Echavarría Gudel. Bueno, sí, decir que los miércoles a partir de las 3 de la tarde estamos transmitiendo también en vivo a través de los 88.4 FM, emisora comunitaria Zona Radio. Esta emisora la puedes sintonizar en la zona norte de Medellín, en la zona nororiental y en la zona noroccidental. La emisora comunitaria Zona Radio, que muy amablemente pues nos permite emitir este programa los miércoles a partir de las 3 de la tarde. Pues Samuel, hay una, y todas las personas que nos ven y nos escuchan, pues hay un debate hoy en la ciudad de Medellín respecto a cómo la alcaldía de Medellín, y por supuesto pues en cabeza del alcalde Daniel Quintero Calle, ha venido tomando decisiones polémicas que sobre la salida de las personas a la vida cotidiana en medio de la pandemia del coronavirus. En algunas ocasiones el alcalde pues ha tomado decisiones contradictorias en las cuales trata de restringir las salidas de los ciudadanos y las aglomeraciones, principalmente de ciudadanos, con base en la legislación que hay destinada para eso, pero en otras ocasiones no utiliza la norma y por el contrario da o posibilidades o facilita que los ciudadanos salgan igualmente a aglomeraciones con intenciones distintas, o sea, a hacer cosas distintas. Unos salen a marchar, a reclamar sus derechos y otros salen a comprar masivamente. Ahí en esos dos casos hay una diferencia como el alcalde, como la alcaldía de Medellín trata a los ciudadanos. Eso vamos a estar dilucidando o trabajando hoy en Sobre la Mesa.
Es difícil para los ciudadanos comprender realmente la magnitud del riesgo que se asume cuando no se acatan las medidas de bioseguridad sobre el COVID-19, recomendadas por algunos expertos, algunos científicos, y exigidas por el gobierno cuando este último es tan ambivalente a la hora de aplicar las normas. Vamos a ver un video donde el alcalde pues invita o más bien le comunica a los ciudadanos cómo va a ser la aplicación de la medida, de las medidas de protección o de bioseguridad que se van a tomar que se tomaron para la ciudad de Medellín en el fin de semana. Recordemos que este fin de semana tenía unos factores, unos elementos pues que diferenciaban el fin de semana. Primero es puente, segundo hay prima, hay a las personas que después de la emergencia les llega prima, bueno, hay prima. También se declaró la suspensión o quitar el 19% del IVA, pero a la vez se abría la posibilidad de que los ciudadanos pudieran ir a los centros comerciales a comprar, pues a hacer uso de esa reducción del IVA. Vamos a ver lo que propone el alcalde o lo que sugiere el alcalde. Las medidas que se deben tomar y luego venimos y analizamos este tema más a profundidad. La ley se caerá desde este viernes 19 de julio a las 6 de la tarde hasta el martes 23 de julio a las 6 de la mañana. Esta medida se toma ya que, según los expertos, han considerado de alto riesgo el Día del Padre para el contagio del COVID-19. Por eso el mandatario municipal recomendó que no se hagan fiestas y mucho menos se visite a los padres este día. Con el propósito de que la gente no consuma licor ni afuera en el espacio público ni al interior de sus casas. Vamos a hacer controles en aquellas casas en las que encontremos que hay fiestas. Están prohibidas las fiestas en este periodo, en este tiempo. Y yo, en definitiva, quiero decirles, ya esta no es la etapa de la prohibición, esta es la etapa de la responsabilidad ciudadana. El alcalde recordó que el uso del tapabocas sigue siendo obligatorio y reiteró el llamado a acatar todas las medidas de bioseguridad como el distanciamiento físico. Asimismo, el alcalde anunció medidas para el próximo viernes, día sin IVA en el país. El comercio tendrá horario extendido, buscando que los consumidores tengan más tiempo de adelantar sus compras y se eviten las aglomeraciones. Este día no habrá pico y cédula. Como no vamos a tener pico y cédula, vamos a tener sí un control muy estricto sobre el uso del tapabocas. Quienes sean encontrados sin usar tapabocas en la calle están poniendo en riesgo la vida de las personas. Vamos a tener unas sanciones económicas, pero yo creo que las más importantes son las sanciones sociales. El metro tendrá horario extendido hasta las 12 de la noche y el sistema público en Cicla prestará servicio hasta las 11:30 p.m., con el fin de facilitar la movilidad de los usuarios que deben cumplir con las medidas de seguridad, como el uso del tapabocas y el distanciamiento físico. Bueno, estas medidas las anunciaba el alcalde a través del canal, el canal institucional, el canal de la ciudad de Medellín, Telemedellín. Y pues, Samuel, algo como para resaltar es que el alcalde, aunque anuncia medidas digamos, de control, como son sanciones, también anuncia pues que es la responsabilidad de aquí en adelante de los ciudadanos de cómo adoptan o acatan las medidas de bioseguridad. Esto un poco polémico con lo que también anuncia en la nota periodística sobre la apertura pues de los centros comerciales para que los ciudadanos puedan acudir masivamente a hacer uso de la reducción del IVA del 19%. Víctor, yo creo que pues primero hay que hacer como una reflexión frente al tema de que el alcalde actúa por directrices de la misma presidencia. O sea, desde allá es que se viene, a mi parecer, cometiendo el error. Porque, claro, estábamos o seguimos en un estado de pandemia, en un estado de emergencia sanitaria para ciertos casos, que es lo particular. Para unas cosas aplica la emergencia, para otras definitivamente no. Pero el presidente, digamos, para salvar su responsabilidad, se lava las manos
echándole toda esa responsabilidad a gobernadores y alcaldes. ¿Hasta dónde va la pregunta? ¿Hasta dónde los alcaldes están asumiendo con claridad y además responsabilidad ese peso que les está tirando el presidente? Pero entendiendo la situación pues del aspecto económico de tantas empresas que vienen, pues unas casi que en la quiebra o de pronto hasta en la quiebra, otras todavía aguantando esta situación, pero habría que entender también como la presión que ejercen esos empresarios. No estoy hablando del señor de aquí de mi cuadra que tiene su tiendecita, estoy hablando de los grandes empresarios, de los políticos que le están haciendo presión al presidente para que él mismo quebrante la norma que él decretó. Estoy hablando con respecto al distanciamiento social. Entonces, sí, ábranse el comercio, pero entre comillas, guardando esas protecciones de bioseguridad, pero lo que vimos el día de ayer en una cantidad de almacenes no fue precisamente conservar esos protocolos. Obviamente dicen que cerraron algunos establecimientos, que eso debería pasar de cerrarlos a sancionarlos por no haber, porque eso es lo que habla el alcalde, que unas medidas sancionatorias, que otras también son sanciones sociales, que pues me atrevería yo a hacerle esa sanción social al alcalde Samuel Valencia por no haber hecho cumplir esa situación, porque es responsabilidad de él mantener las normas, así sean temporales en medio de la emergencia sanitaria que se están dando, pero también habría que cumplirlas. Creo que también hay otros elementos ahí de análisis, porque también encuentra uno en los memes y en las diferentes redes sociales una cantidad de comentarios que le caiga a las personas, pero creo que también debemos ser muy prudentes cuando decimos que los pobres que estaban pidiendo comida estaban ayer comprando los televisores de 60 y 70 pulgadas, pero que no podemos desconocer que hay pobres en esta ciudad y en el país, y que no son poquitos, son muchos. Quizá también ellos pudieron haber, no es por disculparlos, pero pienso en posibilidades, que sin tener plata se endeudaron, pidieron prestado para ir a conseguir un televisor, y de pronto no sé si proyectas la imagen de los pobres, pues que es preocupante, que podemos tener muchas necesidades, pero nos pesa el que tengamos un televisor bien grande donde podamos ver lo que queramos ver. Obviamente estamos confinados en nuestra casa y de pronto es el único medio que tenemos de distracción, pero es preocupante, pues es la situación. Sí, hay pobres y muchos. Las omisiones a los protocolos de bioseguridad, como les mencionaba hace un momento, que se notaron el día de ayer, pues mucha gente sin tapabocas, otra gente con tapabocas, pero pegados unos de los otros. O sea, el distanciamiento social no se dio. Lo mencionabas vos hace un momento también, el COVID no desaparece cuando se reactiva la economía, ni tampoco vuelve cuando estamos al interior del hogar en cuarentena. O sea, es una realidad. Es muy triste y pues siquiera mencionarlo, que nosotros no hacemos caso o no entendemos o no queremos entender la situación, sino cuando ya tenemos una víctima en nuestro hogar, que haya sido una persona afectada y ya tengamos que llegar al punto de creer de que si sí era cierto lo que tanta gente está diciendo, y no solamente es en la ciudad, no solamente en el país, es en el mundo que está pasando la cosa. Otro elemento ahí como para la reflexión es la presión, pues ya lo había mencionado, de los empresarios al presidente para que él mismo omita algunas situaciones de los decretos que vuelve y juega, él mismo pone, digamos, o decreta.
Y el otro también que tiene que ver con lo que estamos planteando el día de hoy es el abuso y la extralimitación de las funciones de la fuerza pública y que posiblemente también con el aval de sus superiores y también vuelve y cae aquí el presidente de la República porque él es la máxima figura en en la fuerza pública. Entonces, también hay que hacer como un análisis con respecto a esa situación, porque pues se vio el lunes que arremetieron contra una marcha de manera hostil, obviamente con unos animales, unos caballos, que con la sola presencia, digamos, espantan, porque son animales bastante altos y fornidos. O sea, con eso desbaratan cualquier manifestación, pero como se plantea en el tema de hoy, o sea, para unas cosas sí aplica la emergencia sanitaria y para otras no. O sea, depende si los ciudadanos están haciendo un reclamo, ahí no aplica la emergencia, pero si vamos a comprar todos de manera desmedida y abrumadora, ahí sí nos hacemos los de las gafas, como vienen mencionando por ahí también el término. Esos son como pues los elementos de análisis que me gustaría poner aquí en este momento, porque la situación es complicada y la preocupación es que con la situación del día de ayer y con lo que dicen los expertos que la enfermedad o el virus no se refleja sino hasta dentro de 2 semanas. La pregunta es, dentro de 2 semanas, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Igual vamos a tener otro día sin IVA, dentro de 2 semanas. Será porque también ha habido voces de que o se cancele o se modifiquen las condiciones para el día sin IVA, porque creo que de cierta manera fue un fiasco, no en lo económico, sí en lo social y posiblemente en el tema de salud, la situación que se dio el día de ayer. Sí, Samuel, hay un asunto que yo no sé hasta qué medida los alcaldes sí actúan de manera, digamos, haciendo uso del mandato que le damos los ciudadanos en cada una de las ciudades. En la capital de la República, en Bogotá, por ejemplo, la alcaldesa tomó la decisión de no quitar, por ejemplo, el pico y cédula para que controlar un poco la salida masiva de personas a esos centros comerciales. Y como se puede ver en muchas imágenes en redes sociales hoy, que hubo definitivamente, no hubo, aunque algunos cumplieron con las medidas, otros simplemente se desbordaron y se desbocaron. De todas maneras, significa un riesgo y no sé qué tanto el riesgo se puede asumir desde la premisa de movilizar la economía, de reactivar la economía. Si prima lo económico, de lo que lo que lo que la vida, pues deberíamos de haber adoptado la posición, o los gobernantes de Colombia debían de haber adoptado la posición de Estados Unidos y de Brasil, Bolsonaro y Trump, que definitivamente no tuvieron en cuenta la emergencia y continuaron con la vida cotidiana. Porque de nada vale que nos quedemos 2 meses encerrados, mucha gente aguantando hambre, mucha gente poniendo en riesgo su capital familiar en las microempresas, en las familiaempresas, para luego simplemente en una salida pues desbocada generar el mismo riesgo, y que el pico, pues que constantemente se habla que no hemos alcanzado el pico máximo, entonces lo estemos buscando de manera premeditada. Creo que el alcalde sí tiene algo de responsabilidad, porque si bien la norma es nacional, pues hay alcaldes que a nivel local pues también toman decisiones para proteger a los ciudadanos. Creo que esto es función, Samuel, de ambos, ¿no es cierto? Esto es que los ciudadanos nos cuidemos, pero que también el alcalde se preocupe primero por mirar que los que no cumplen, pues a ver cómo se qué medidas se toman,
Y lo otro es, pues, no propiciar o no, porque es que, mire, el metro funcionó más tiempo, las bicicletas en ruta también funcionaron. Paradójico, porque para otras circunstancias, pues, todo eso está limitado. Yo no sé si leemos de pronto, ahí vamos entrando en este tema, y el tema que hoy planteamos es que hay ciudadanos o hay aglomeraciones legales y hay otras aglomeraciones que no son legales. Entonces, en ese sentido, pues retomando pues el tema del día, se puede decir que que de las actuaciones de la alcaldía de Medellín, que los compradores compulsivos son inmunes al COVID-19. Pues esto, de pronto, mirando Samuel el artículo del Colombiano, que habla sobre filas protagonistas de la jornada del día sin IVA en el Aburrá. Leemos ese artículo sí, ese artículo del periódico El Colombiano, Samuel, que pues nos da luces cómo se desarrolló esa jornada. Claro que sí, Víctor. Dice lo siguiente: las filas son protagonistas de la primera jornada del día sin IVA en el Valle de Aburrá, siguiendo la tendencia nacional. En Cali, Bogotá y Barranquilla se han presentado también aglomeraciones fuera de los establecimientos comerciales desde la madrugada. La alcaldía de Medellín, con el fin de favorecer la reactivación económica, levantó la restricción del pico y cédula para este viernes. Además, el transporte público se unió a la jornada. El metro operará hasta las 12 de la noche y el sistema de bicicletas, pues también estaba. Sí, parece que se le cortó la señal a Samuel ahí. Ah, bueno, ya regresó. Samuel, se te cortó un poco la última parte que estabas hablando de las bicicletas. Bueno, dice que además el transporte público se unió a la jornada, el metro operará hasta las 12 de la noche y el sistema de bicicletas también tenía una jornada un poco más amplia. Bueno, entonces, como se puede ver, el alcalde o sí, sistemas de movilización como son el Metro de Medellín y el sistema de bicicletas, pues que había estado parado o que estaba con limitaciones, pues se abrió y se amplió el horario. Paradójicamente, Samuel, el alcalde y las personas que nos están viendo por ahí está, aprovecho para saludar a don Etelberto Zapata, que está por ahí, ya nos dejó unos comentarios, enseguida los vamos a leer. A Pino, un saludo muy especial para Pino. Pues el alcalde toma medidas que son paradójicas porque se anuncian sanciones, se anuncian medidas de seguridad, sin embargo, pone a disposición luego para un tema económico, pone a disposición estos servicios públicos del Estado o de la administración del municipio de Medellín. Hay que decir que, pues, voces que están en contra de esta situación, de esta medida que toma el gobierno nacional y que, digamos, acata en su totalidad el alcalde de Medellín, pues hablan de que si esta emergencia o esta salida, el IVA se hubiera aplicado, o la suspensión del IVA o algún otro tipo de ayuda se hubiera aplicado para que las personas pudieran salir a comprar alimentos, a comprar bienes de necesidad básica que son de necesidad diaria, pues la medida tendría una cuestión lógica. Lo que no se entiende es cómo se vio pues en las redes sociales, en las imágenes, gente comprando electrodomésticos. Decía la W, por ejemplo, en una transmisión en vivo que hizo desde varias ciudades, que los almacenes con más flujo de personas y donde se presentaron más concentraciones fueron los almacenes que venden electrodomésticos. Entonces ni siquiera fueron los supermercados, ni tampoco, pues digamos, los sitios donde se compran medicinas o donde se compran alimentos, víveres, sino paradójicamente, pues fue los centros comerciales o los locales comerciales donde se vendían electrodomésticos.
Ese análisis, pues lo queremos hoy hacer paralelo a otro que, como decía Samuel, y lo vamos a mirar enseguida, pasó en la ciudad de, perdón, pasó aquí en la ciudad de Medellín la semana pasada, o esta semana, el día 15, con las marchas, unas marchas planeadas que las estuvimos trabajando el miércoles, lo estuvimos pues contando lo que había sucedido con un invitado muy especial, que precisamente fue agredido en esas marchas por los carabineros de la policía. Vamos a escuchar antes de, para que nos vamos introduciendo en el próximo tema, vamos a escuchar una denuncia que hace un periodista, ¿cómo se llama el medio, Samuel? Aquí Noticias. Aquí Aquí noticias. Noticias, exacto. Que habla precisamente sobre lo que sucedió el miércoles, un poco para introducir el siguiente tema. Uy, aquí noticias, periodismo freelance de derecha, desde el búnker de la fiscalía, donde nos trajeron a todas las personas que nos capturaron de manera ilegal y absolutamente irregular. ¿Por qué ilegal y por qué irregular? Primero, a ninguna persona de las que las capturan, simplemente los capturan a muchas personas porque iban corriendo y dijeron, cuando a mí me capturan, que era periodista, que no lo capturaran. Los capturan por defender a un periodista, por decir que son un periodista. Segundo, en el momento de la captura, como pueden ver el video, a ninguna persona le leyeron sus derechos. Tercero, a ninguna persona le indicaron las razones por las cuales las estaban capturando. Cuarto, en dos personas que hayamos visto, que yo haya visto, uno el que capturaron conmigo, tres personas, dos que capturaron conmigo y otro pelado que llegó acá, que ahorita personería le tomó la declaración, hubo agresiones en la captura. Cuando a mí me capturan, todos pueden ver porque están vivo, yo empiezo a decir, soy prensa, soy periodista. Yo soy periodista acreditado, yo soy abogado acreditado, defensor de derechos humanos. Empiezo a decir, soy prensa, soy periodista, y aún así me capturan. Y en este procedimiento lo que hay un policía vestido de civil, sin identificación pública, grabando a todos los abogados que están acá. Aquí han llegado abogados de diferentes organizaciones de derechos humanos y hay un policía vestido de civil. Bueno, esas son las denuncias que venía haciendo este joven de Aquí Noticias, donde señala pues que la forma como fueron capturados algunas personas de manera masiva, yo creo que, o como dice él, de manera indiscriminada, se debería tener en cuenta pues que las capturas deben obedecer pues a un posible delito, y pues por supuesto no creo que todos estuvieran ahí pues en algún tipo de delito, o al menos no a la luz de lo que ha venido planteando el alcalde, que a unos sí hay que protegerlos, a los que salen a protestar y a los que salen a criticar las acciones del gobierno, pues a eso sí hay que aplicarles la bioseguridad, mientras que a los centros comerciales y a los demás no se les aplica esa norma. Samuel, dice por aquí don Edelberto Zapata, dice, un saludo a tan interesante programa, pero mejor aún al tema. No todo tiene que recaer sobre el alcalde, lo dice uno de los responsables del programa y lo estaba escribiendo cuando él habló del mismo. No creo que esto lo disculpe. Pero como lo hizo un policía en el Valle, hay veces en que las órdenes no se deben cumplir, sin necesidad de que haga una desobediencia civil. Sí, era también un poco lo que hablábamos ahora, y es que algunos alcaldes, por ejemplo, en Bogotá tomaron la decisión de dejar el pico y cédula, como para controlar un poco la salida y que no fuera tan masivo. No sé, Samuel, si ibas a comentar algo ahí.
No, con respecto a lo que dice don Etelberto, y pues creo entenderle con relación al policía que no estuvo de acuerdo con un desalojo en el valle. Y pues es que yo no sé si es que los policías se creen de mejor familia, como se dice. Son funcionarios públicos y tienen unas funciones y cumplen órdenes, pero tampoco quiere decir que se vayan a ir en contra de la misma comunidad en la que ellos también son comunidad. Es preocupante, porque no sé si es que les inyectaran o es tanta la insistencia de que maltraten a la gente cuando no está en este momento comprando, sí, cuando está reclamando sus derechos. Sí, Samuel, vamos a ver la píldora de Pino que hoy también pues, nos trae algunas medidas que ha tomado el gobierno nacional respecto a la educación y respecto a la ley seca para este fin de semana, para este puente de Día de Padres. Hay que decir, pues recordar eso, que precisamente movilizar las grandes superficies, movilizar el comercio en general, pues también obedece a esas dos razones fundamentales o a dos razones que son, por ejemplo, que muchos ciudadanos están recibiendo la prima que por ley pues tienen derecho en mitad de año y también porque este domingo, mañana es el Día del Padre, entonces mucha gente va a estar celebrando y pues no se podía desaprovechar ese recurso y había que no sé cómo leer eso, pues, o sí sé cómo leerlo, pero no, me parece ilógico que hayamos tenido 2 meses de cuarentena total y que luego, pues, todavía en medio de la pandemia, según nos informan los medios de comunicación y nuestros gobiernos, pues aún estamos en alto riesgo, todavía no se ha reducido. De hecho, algunos estudiantes, perdón, el gobierno estaba planteando que los estudiantes regresaran a las aulas de clase con algunas medidas de seguridad, cosa que fue rechazada por padres de familia y por los mismos profesores. Y pues se tomó la decisión de que aún no regresan los de los colegios públicos, queda pendiente, pueden partir o pueden regresar a los colegios las instituciones privadas con unas medidas pues que el gobierno les está exigiendo. Permítame antes de que veamos la píldora de Pino, saludo al maestro Oswaldo Antonio González desde México. Maestro, cordial saludo, muchas gracias por estar ahí en sintonía. Vamos a escuchar entonces, vamos a ver la píldora de Pino, si es que la encuentro. Vamos a ver la píldora de Pino y venimos para que analicemos ese tema de la educación. Las píldoras de Pino presenta el Pino Mosquera. Un buen día para todos los oyentes sobre la mesa. ¿Cómo les van? Espero que todo marche bien. Estas son las píldoras de Don El Pin Pino y dice así: luz verde para la apertura de las bibliotecas, museos y Casa de la Cultura de la Ciudad de Medellín. Información tomada de Medellín y dice lo siguiente: bibliotecas, museos y... A ver que se me fue la píldora que no era, hombre, qué falla. Enseguida lo miramos. Esa no era la píldora que nos tenía preparado hoy Pino. Samuel, no sé si vamos leyendo entonces, mientras tanto, las aglomeraciones de personas que son ilegales a la mirada pues de la alcaldía de Medellín y del gobierno nacional. Sí, en el marco de los decretos que han salido a raíz de la emergencia sanitaria. Dice: marcha en Medellín terminó con intervención policial y detención de Aquí Noticias. En Medellín, estudiantes universitarios, defensores de derechos humanos y otras organizaciones sociales se dieron cita en el Parque de las Luces del centro de la ciudad para protestar este lunes 15 de junio. Lo hacían alegando la falta de medidas efectivas del Estado en la atención a la población vulnerable durante la contingencia del COVID-19. Y aunque todos portaban sus tapabocas, no se respetó la medida de aislamiento necesaria para evitar una posible propagación del virus. La concentración se adelantaba de manera pacífica hasta que algunos de los participantes salieron a marchar y llegaron hasta la Avenida Oriental y el Parque Bolívar.
también el centro, cuando ocurrió la intervención de la fuerza pública con agentes de carabineros y del ESMAD. Esa fue pues una noticia de Blue Radio de ese día. Bueno, permítame un momentico, ya vamos, que se estaba aquí tratando de organizar para que podamos ver la píldora de Pino. Bueno, no, paradójico, pues Samuel, continuamos ahí con el asunto pues de la forma como se está atendiendo, pues se está mirando de diferente forma. Ahí estábamos viendo la imagen del compañero Virgilio, que fue pues atacado o agredido pues por un agente de policía en un caballo, que además con un bastón lo empujó y el resultado fue que se fue al piso. Afortunadamente a Virgilio, como pudimos conversar con él la semana pasada, pues no le pasó mayor cosa, no tuvo, pues solo tuvo moretones y algún raspón, y como lo decía él, pues la herida más grande se la causaron en ¿cómo es que se dice? En los sentimientos, en la desmoralización que siente una persona cuando el Estado, en vez de protegerlos, lo agrede por estar reclamando sus derechos. Es un asunto pues que tenemos que reflexionar, Samuel. No sé si tenés alguna otra apunte ahí mientras yo logro para que miremos el tema de educación, que es muy importante. No, es que con respecto a eso, lo mencionaba hace un rato, Víctor, y oyentes, es la preocupación porque para unas cosas sí aplican los protocolos de bioseguridad para lo que le conviene al Estado, y en otros espacios, en otros momentos, definitivamente no aplican esos protocolos. Entonces es contradictorio, porque es que no podemos decir que el virus está de momento en un lado y no en otro. El virus está y sigue causando muerte a personas que, como lo dije también hace un rato, porque no nos ha pasado a nosotros en la familia, creemos que eso no es cierto o que a nosotros no nos pasa. Y buenas tardes, espero que todo marche bien. Son las píldoras de don Elvin Pino, y dice así: no es que la primera píldora tiene que ver que los docentes de los colegios oficiales de la ciudad de Medellín no volverán a clases presenciales durante el tema de lavarse las manos, de cuando se vaya a salir a la calle con el tapabocas, y valga la claridad, no es solamente tapabocas, sino también nariz y boca, y el distanciamiento social, que dicen que mínimo, como mínimo, un metro de distancia de otra persona, pero eso, pues, lastimosamente, ni en la marcha del lunes se vio, ni en las aglomeraciones para el aprovechamiento del descuento del IVA el día de ayer, tampoco se vio. Sí, Samuel, bueno, entonces ya tenemos preparada la píldora, ya logré organizar la píldora de Pino para que escuchemos el tema, cómo quedó la educación para el tema del regreso de los estudiantes a las aulas en los colegios y escuelas. Pues ahí hay unos planteamientos interesantes que podemos conversar enseguida. Las píldoras de Pino. Presenta Elvin Pino Mosquera. Buenas tardes, espero que todo marche bien. Estas son las píldoras de don Elvin Pino, y dice así: la primera píldora tiene que ver que los estudiantes de los colegios oficiales de la ciudad de Medellín no volverán a clases presenciales durante este año. ¿Por qué? Porque eso fue la decisión de la Secretaría de Educación de Medellín, pensando en la protección y vida de los estudiantes como de sus familias. En cuanto a toda Antioquia, hicieron lo mismo. ¿Por qué? Ya sea por el mal estado de las infraestructuras, falta de agua potable, en fin. Y también tiene que ver mucho con la dificultad de los desplazamientos desde sus hogares hasta el establecimiento educativo. Esas son las consecuencias del cual van a terminar las clases virtuales durante la segunda mitad de este año,
ya siendo por la decisión de la Secretaría de Educación de la Ciudad de Medellín como del departamento. Y la segunda píldora tiene que ver con la ley seca, del cual se regirá desde el viernes 19 de junio hasta el martes 23 de junio del presente año a las 5 de la mañana, del cual evitar la propagación del coronavirus durante las celebraciones del Día del Padre que se va a hacer este fin de semana, con el fin de no repetir los casos ocurridos en la Comuna 2 y en la Comuna 13. Esas fueron las píldoras de Don Elvis Pino y buenas tardes. Las píldoras de Pino presentó Elvin Pino Mosquera. Bueno, dice el gobierno nacional decidió pues que no regresan por el resto de este segundo semestre, no regresan los estudiantes a las aulas educativas, un asunto pues paradójico, Samuel, también si tenemos en cuenta que la idea pues sana de proteger a los estudiantes para que no estén en riesgo de adquirir el contagio, pues se cae de peso cuando los padres sí pueden ir a los centros comerciales a hacer compras, yo diría, inoficiosas o compulsivas. En ese sentido, pues algunas medidas son contradictorias con otras medidas que, pues si bien se busca de pronto proteger, como decíamos ahora, movilizar o dinamizar la economía, pues no sé, tendrá que buscarse otras formas o definitivamente decidir que el riesgo no existe. Ahí, como decíamos al inicio en la presentación que hacíamos del programa, pues eso genera desconcierto en los ciudadanos. Digamos que no tenemos una sociedad lo suficientemente, educada, una sociedad que atienda bien las recomendaciones en estos temas tan importantes y que inclusive el gobierno ha tenido que acudir a sanciones como por ejemplo una que fue muy criticada y es que las personas eran limitadas para usar el metro si no se anotaban en la página Medellín Me Cuida y si no cumplían con algunos asuntos. Entonces, pues luego para usar, en cambio, para movilizar la economía para movilizar la economía, pues ya permiten que haya más amplio, el metro funcione de manera más amplia y se habilitan otros servicios de transporte. En ese sentido, pues hay una contradicción ahí. También propone el gobierno, Samuel, que y las personas que nos ven y nos escuchan, tomó la decisión que las instituciones educativas de privadas pues pueden también iniciar, ellos sí pueden iniciar clases de una manera pues alterna, tomando unas medidas de bioseguridad también pues que deben reportar a la Secretaría de Educación y que deben ponerse de acuerdo con la Secretaría de Educación. No sé, ¿qué tanto pues y qué pasa? ¿Por qué los ciudadanos de los colegios públicos no pueden regresar a los colegios y los privados sí? ¿Acaso las instituciones educativas privadas cumplen con algunas cuestiones de infraestructura que les garantiza a los estudiantes una mejor protección y entonces en ese caso las instituciones, la pregunta es, las instituciones públicas no cumplen con esas medidas? Porque hay una cosa muy importante a tener en cuenta, Samuel, y es que las personas, las personas que estudian, los jóvenes y niños que estudian en las instituciones públicas, pues por lo regular son de bajos recursos, que no tienen en su casa un computador, no tienen fácil accesibilidad al internet, y entonces algunos de ellos están definitivamente perdiendo tiempo en clases, no recibiendo la educación de manera adecuada como se debe hacer durante el año. Ahí hay unos asuntos que son preocupantes. No sé qué tanto pues estas medidas del gobierno de discriminar o de separar que los privados que de pronto tienen, los estudiantes tienen más posibilidad de estudiar de manera virtual si regresen a las aulas y los estudiantes de educación pública, que en su mayoría son
jóvenes de escasos recursos, pues no regresen, quedan en la virtualidad, con lo que acabo de decir en el tema de conectividad y de equipos para la conexión virtual. Víctor, yo creo que, pues, como lo acabas de mencionar, pues ellos tienen la posibilidad de lo virtual. Mientras que unos puedan estar en el salón de clase, digamos que la mitad, la otra mitad pueden estar recibiendo la clase por pues, una videoconferencia, me imagino yo. Cosa muy difícil que pues, sabiendo que en la educación pública, las personas que asisten a esta educación, pues son de menos recursos, pues no van a tener esa posibilidad de hacerlo. Ahí plantear también, o sea, las lógicas son lógicas para unos, no para todos. Y habría que pensar como, pues, este tema, no solamente el de la educación, sino todo lo que hemos venido hablando el día de hoy, las lógicas de cómo se piensa la situación. Digamos, desde la mirada económica. Otra lógica muy distinta es cuando se mira o se hace la mirada desde el tema de la salud. Otra es otra mirada desde lo social, otra desde lo cultural. Entonces, las lógicas para nosotros puede ser muy lógico, por ejemplo, volviendo al caso de la educación, de que no se arriesgue a los niños, niñas y jóvenes en los colegios, porque todavía estamos, o sea, expertos dicen que apenas estamos llegando al pico máximo de contagio del virus aquí en el país y pues digamos que celebrar que se diga o que salga a la administración a decir que este resto de años ya no va a haber presencialidad en los colegios. Pero sí preocupante en aquellos que sí vayan a llegar, porque de todas maneras estamos asumiendo un riesgo, no solamente los adultos con el virus, estamos asumiendo un riesgo los adultos con el contagio del virus con nuestros niños, niñas y adolescentes, que esa es una situación muy preocupante. Pero adicional a eso, yo creo que digamos que también pueden tener presión. Los colegios por parte de las administraciones e incluso de padres de familia, porque se sintieron desbordados con tener a los hijos todo el día en la casa, todos los días. Y no hemos aprendido a vivir sanamente, convivir con los otros al interior del hogar. Y ahí, pues quiero también meter la situación de pues en estos días salía la noticia de que hay muchas solicitudes de divorcio en las notarías, precisamente a partir de este episodio de emergencia sanitaria. No hemos aprendido a convivir y el estar compartiendo el mismo espacio todo el día, todos los días, ha generado una situación tensionante muy, muy significativa. Entonces, con los hijos, pues, no quisiera decir que entiende, pero de pronto es también la posibilidad que nos perdemos de poder aprovechar y disfrutar la compañía, el hacer cosas con los hijos y las hijas en la casa, pues ya los tenemos todos ahí, pues todo el tiempo, pero como les digo, pues como que se nos cierran las puertas muchas veces para saber qué hacemos con unos niños que mantienen una energía que ya uno no mantiene. Entonces, también la situación, quieren que estén en la escuela, así sea 4 o 5 horas, que les da un respiro a los padres de familia. Sí, hay una situación pues preocupante ahí que habría que mirar qué tanto pues las instituciones privadas, uno supondría que por tener mejores recursos pueden estar más preparadas, pueden tener, además porque también tienen que preparar un currículum o una forma cómo van a impartir la educación que no va a ser total, o sea, no van a poder tener a todos los estudiantes en un aula. Al mismo tiempo, sino que va a ser alternativa, van a tener que
pues explicarle y acordar con la Secretaría de Educación cómo va a ser ese regreso de esos estudiantes a clase. Lo preocupante, sí, Samuel, es que uno se encuentra y uno conoce en la comuna muchos jóvenes que dependen de que la mamá le preste el celular, de que el hermano le preste el celular, porque no tienen computadores, de que el internet funcione porque no tienen. Entonces hay jóvenes que están atrasados en cumplir con sus tareas. Algunos están rebuscando con compañeritos que les entreguen talleres, con los profesores cómo recibir talleres, porque definitivamente la conectividad y el acceso media y los equipos para acceder a internet, uno pensaba que eso ya estaba, o al menos eso se ha querido decir aquí en Medellín, que eso ya estaba en Medellín. Yo escuchaba un documental de la DW entrevistando al ministro de las Tecnologías de Colombia con la presidenta de la CEPAL, conversando sobre el tema de conectividad, Samuel, y paradójicamente aparecemos como Colombia, el país más avanzado en Sudamérica en el tema de la inserción, o sí, la inserción en la cuarta revolución industrial, y además de eso, Medellín como la ciudad de Colombia más avanzada en ese tema. Entonces, muchas veces, y lo hemos aprendido aquí, Samuel, en la Comuna 6, y parece que eso no es, eso hace parte de la idiosincrasia del paisa, y es ser muy bueno para echar cuentos, ser muy bueno para por ahí había un rector, me parece que era de la Universidad de Afi, que hablaba sobre el elogio del avispado, ese tipo que es muy hábil para echar cuentos. Y de pronto aquí tuvimos un personaje, ¿cómo se llamaba, Samuel? Un personaje mítico de cuento, Pedro Rimales, ¿era que se llamaba? Que habla precisamente, se nos cayó la llamada con Samuel, vamos a ver si se conecta nuevamente, que precisamente hablaba sobre ese tema, el tema de las... de las de la exageración a veces de los paisas. Pues estamos viendo que en realidad la emergencia demostró que en las comunas populares muchos jóvenes no tienen la capacidad, la posibilidad de acceder a equipos y a la misma conectividad al internet. En los muchos en las redes sociales, y afortunadamente se ha masificado la aparición de conversatorios, foros, debates, donde se habla precisamente que los corregimientos, la conectividad es muy débil, es muy difícil acceder a la conectividad. Y se tiene como un elemento de respaldo a este tema de la conectividad a los telecentros, que la mayoría también están cerrados. No sé, Samuel, ahí hay un montón de debilidades que habría que revisar, qué tanto, si se pueden dar garantías a los estudiantes para que terminen este segundo semestre de manera virtual. Víctor, y oyente, yo la verdad lo pongo en duda, porque pues primero, para uno decir que un sistema funciona es que se ponga a prueba. La preocupación es que se va a poner a pruebas con nuestros niños, niñas y adolescentes. Y si no funciona, vamos a tener estos seres humanos tal vez infectados, tal vez en una situación muy delicada. Y es pues una situación que yo creo que no... O sea, esa prueba... Como es ese ensayo de error, no deberíamos darnos la posibilidad en ese sentido, porque insisto, son nuestros niños y niñas las que van a estar ahí al frente asumiendo ese riesgo. Y frente a los riesgos, pues es bien sabido que con el tiempo cada uno se va relajando en mantener esas protecciones. Y como no nos pasa nada, entonces creemos que nunca nos va a pasar. Entonces ahí es... digamos que si los colegios asumen esa situación, porque también hay que entender desde lo económico que ellos también tienen que subsistir, pues en este caso los privados, porque tienen instalaciones, tienen docentes, tienen vehículos, tienen una cantidad de cosas de las cuales, digamos, el recurso económico es necesario para eso,
pero si no están funcionando, obviamente no lo van a tener. Si ellos asumen esa responsabilidad con los niños y niñas y apenas empiece a aparecer esos, lo nombran es como rebrotes de la epidemia, pues va a ser una situación muy complicada. Sí. Samuel, para que cerremos de pronto esta segunda parte, es que estamos hablando pues de las aglomeraciones legales y las aglomeraciones ilegales, pues tenemos un reporte de prensa, un artículo de Blue Radio en su versión online, o sea, blueradio.com, donde pues da un reporte sobre cómo fue tratada la marcha del 15 de junio, donde estudiantes de las universidades, estudiantes universitarios y algunas organizaciones sociales, pues convocaron a manifestarse, a manifestar con una marcha, mediante una marcha que partía del Parque de las Luces, me parece, no, que partía de cerca de la Universidad de Antioquia y pretendía llegar al Parque, sí, de las Luces, y que fue intervenida precisamente en inmediaciones de la Avenida Oriental con la playa o algo así, donde pues les, como decía el periodista ahora, les hicieron una encerrona donde la fuerza pública, los carabineros, la policía en moto y el ESMAD, pues encerraron a un grupo de estos marchantes y hubo agresiones físicas, detenciones ilegales o al menos irregulares, y tuvo que intervenir inclusive la personería de Medellín. Leemos ese artículo, Samuel. No lo tengo, Víctor. En la parte final del guión, Samuel. No, esa ya la habíamos leído, en las aglomeraciones de personas ilegales. Sí, ya la habíamos leído. Ah, bueno, no, entonces no. Sí, ya la habíamos leído. Ah, bueno, listo. Entonces, no, entonces vámonos con Samuel. Hay una, queríamos hoy, como para cerrar estos dos temas, o sea, las aglomeraciones legales y las aglomeraciones ilegales, como unas pues son con tinte ilegal, porque la agresión o que la fuerza pública vaya y los detenga y los lleven a la fiscalía, eso supone que hay una ilegalidad ahí, aunque en Colombia supuestamente la marcha es legal, la marcha pacífica es legal, pero en este caso, aludiendo a la violación de la norma de la protección biológica, o sea, de proteger la salud, pues los detienen y sucedió lo que ya hemos narrado varias veces. Mientras que abren la posibilidad de que a los centros comerciales, para reactivar supuestamente la economía, pues sí pueda llegar la gente de manera masiva. Queríamos hacer ese paralelo entre esos dos elementos. Y creemos que esto tiene que tener como trasfondo o como tema de reflexión es quiénes somos los ciudadanos y cómo estamos actuando los ciudadanos. Creo que desafortunadamente, Samuel, ahí se da otro paralelo, otra forma de análisis, y es que en las marchas muy poca gente, Samuel, en las marchas estudiantes y algunos líderes de organizaciones sociales, pocos ciudadanos, más que todo pues estudiantes universitarios y líderes de organizaciones sociales. Mientras que en la apertura de los centros comerciales, la abundancia de personas de a pie, de ciudadanos de a pie, que supuestamente le están exigiendo al gobierno nacional y a los gobiernos departamentales y municipales ayudas económicas, ayudas de alimentos, ayudas inclusive laborales, pues salieron de forma masiva en todo el país. Eso quiere decir, Samuel, que de pronto había que pensar que el ciudadano, el habitante del común, no actúa de una manera muy racional, que digamos, de pronto nos está faltando educación, nos está faltando conciencia crítica y yo no sé, es una conciencia situacional, en qué momento estamos, porque pues yo diría que este es un momento
para ahorrar, un momento para gastar en lo óptimo, en lo más necesario, como es la salud, como es la alimentación, inclusive la educación, cómo fortalecer la educación. Pero paradójicamente la gente está saliendo a comprar televisores, electrodomésticos, como decíamos ahora, los centros comerciales en los locales de venta de electrodomésticos fue los más concurridos. Para hacer ese análisis un poco de la conciencia crítica, queríamos traer hoy, Samuel, un video que realizaron los compañeros Joana Piedraíta y Hamilton Suárez, donde plantean pues un elemento, o más bien tenemos como protagonista a una niña que por la edad y la capacidad de análisis crítico, pues nos deja sorprendidos, y que debería ser, ojalá, la mayoría de los ciudadanos que actuaran y que pensaran y que analizaran la situación política del país como esta niña. ¿Será que leemos el texto, Samuel, de la presentación del video? El micrófono, Samuel. Claro que sí. Dice: el 20 de diciembre de 2019, el presidente de Colombia, Iván Duque, llegó a Medellín para presentar una nueva política de seguridad basada en estrictos modelos de control, vigilancia y aumento de pie de fuerza. Una de las presentaciones se dio en el barrio Pedregal del noroccidente de la ciudad, bajo un agresivo dispositivo de seguridad que aisló varias manzanas y restringió al máximo la movilidad por sus calles. Ercebet Sánchez Gómez, de 12 años de edad, que se hizo viral en redes al reclamar el uso legítimo de los espacios de su vida cotidiana frente a un policía que le impedía el paso en su propio barrio, narra el origen de su indignación en aquel momento y revela cuáles son sus perspectivas de futuro, desde una juventud que se alza ahora con la fuerza de los argumentos y desprovista de los obstáculos del miedo. Bueno, entonces, antes de mostrarles el video, que es bien interesante, déjenme saludo por aquí a Juan Carlos López, un saludo muy especial, a Jenny Serna, también un saludo muy especial, muchas gracias por estar ahí en sintonía. Bueno, vamos a ver el video para que luego lo analicemos, lo conversemos, y de verdad que es extraordinaria la actitud y la conciencia de esta niña. Hola, mi nombre es Elsebeth, tengo 12 años, estudio en el INEM José Félix de Restrepo, estoy en grado séptimo y vivo en la Comuna 6. Para que le explique bien. Lo que pasa es que...
tener acceso a los lugares como la cancha y la Casa de la Cultura. Yo estaba con una amiga, por ejemplo, íbamos a venir a la Casa de la Cultura y no podíamos pasar. Nos dijeron que teníamos que ir a dar una vuelta, pero eso por acá también estaba cerrado. No, porque nosotros no le debemos nada a ellos, nosotros no somos sus esclavos, nosotros no tenemos que hacer cosas por ellos, ellos tienen que trabajar por y para el pueblo. Yo pertenezco a un colectivo juvenil que se llama La Mano. Nos reunimos siempre en la biblioteca del 12 de octubre y todos nos pareció muy feo lo que pasó acá, porque a nosotros nos gusta mucho usar este tipo de espacios, venir, leer, jugar, hacer actividades. Entonces que nos priven de eso solo porque un mandatario quiere, no nos parece para nada justo. Mi generación, puede que mucha gente critique esta generación porque hay muchas personas que están muy pegadas de la tecnología o porque somos muy revolucionarios o cosas por el estilo, pero yo creo que todas esas cosas diferentes de esta generación son los que forman un mejor futuro para el país. Siempre habrán cosas mejores y pienso que todas estas cosas son para mejorar el país. Pero hay algo que a usted nunca le van a poder quitar, es lo que usted sabe, su conocimiento. Yo cuando me gradúe quiero entrar a una universidad, quiero estudiar, porque me parece que la educación es una de las cosas más importantes que hay. Bueno, un agradecimiento al colectivo Casa Convite, a Joana Piedradita y a Hamilton Suárez, que son los realizadores de este video. Una niña, pues, con unas condiciones extraordinarias, Elsebeth Sánchez, con unas condiciones extraordinarias de sentido crítico, que ya hace parte de colectivos jóvenes de la Comuna 6 y que ve con claridad cuál es la función del Estado, cuál es la función del gobierno más bien, de los diferentes niveles del gobierno y que ojalá las nuevas generaciones, las generaciones que nos van a, que van después de nosotros, tengan ese sentido, la mayoría pueden alcanzar la educación que les dé ese sentido crítico de poder cuestionar al Estado. El Estado tiene que ser cuestionado, el gobierno tiene que ser cuestionado, los gobiernos tienen que ser cuestionados por los ciudadanos. Constantemente los ciudadanos tienen que estar reclamando de los gobiernos que se cumplan con los derechos de los ciudadanos. Samuel, dale. No, sorprendente, por decirlo menos, la actitud de esta niña y digamos los argumentos que muestra ante una situación, y quisiera mencionar solo una frase, parafraseándola a ella, que es muy, muy como del territorio. Cuando ella pregunta si no puede estar la comunidad en una inauguración de una cancha que es para la comunidad, la pregunta que nosotros siempre hemos hecho aquí a la administración municipal, a las diferentes administraciones, dos, tres que ya hemos, digamos, pasado, ¿cuál es la comunidad para ellos? Hay comunidades de primera, de segunda, de quinta, de sexta, ¿o es una sola la comunidad? Entonces, pues el argumento muy, muy claro de la niña con respecto al impedimento de pasar por donde ella tradicionalmente pasa, y sin ninguna dificultad, que por el hecho de que esté el presidente, entendiendo las medidas de seguridad que se deban tener, que no debieran, porque es que es un representante, yo diría que si tienen tanto miedo, mejor no se metan allá, es un representante de las comunidades, y las comunidades, cuando se sienten bien representadas, son las que precisamente lo protegen, pero en este caso no, algo se tiene que ver por ahí. Y pues digamos que pues valorar ese tipo de personas, obviamente valorar a su familia,
porque creo que es desde la familia que le empiezan a dar ese tipo de argumentos para que enfrente la vida, y es muy valioso y vale la pena resaltar y digamos, aplaudir a esa familia, a esa niña, porque creo en lo personal que está bien, está siendo muy bien encaminada. Es paradójico, es preocupante, Samuel, y a todas las personas que nos siguen y nos ven. La niña reclama el derecho a estar en la inauguración de una cancha como ciudadana. Entonces el agente de policía le dice, no, es que allá hay ciudadanos. Allá hay ciudadanos. Bueno, pues si allá hay ciudadanos y yo soy ciudadana, ¿yo por qué no puedo estar allá? ¿No es cierto? Además, porque lo que quería no era estar en el evento como tal, sino pasar a hacer uso de la libre circulación por donde por el barrio donde ella camina a diario, y la estaban enviando a dar una vuelta por allá por otra parte, porque eso es lo que hace el poder desafortunadamente en estos países y en estas ciudades, Samuel, y a todos ustedes. Es que desafortunadamente el poder, como dicen muchos políticos, es para poder. Entonces yo cierro la vía y un poco eso lo hemos aprendido también los ciudadanos. El que tiene poder en una cuadra cierra la cuadra y hace una fiesta de un año, hace una fiesta de un fin de semana con la cuadra cerrada y no pasa nada. O sea, el espacio público se lo apropian desde el mismo gobierno. El gobierno, yo no sé qué tanto se ha reducido, Samuel, pero no sé si usted recuerda en épocas del narcotráfico, y eso quedó por mucho tiempo en épocas donde el narcotráfico tuvo su pico más alto de violencia que las caravanas de funcionarios o de servidores públicos con carros blindados, pues cerraban todas las vías de Medellín, iban cerrando a medida que ellos iban pasando. Y después de que bajó el pico de la violencia, eso se quedó ya como moda. O sea, eso ya era mostrar estatus, que uno va en una camioneta blindada seguido de otras 10 camionetas blindadas y cerrándole el paso a todo mundo, ¿no es cierto? Son cosas pintorescas, son cosas que se van enquistando en la sociedad. Y entonces, claro, en los barrios y en las comunas también, esos que tienen más poder, pues cierran la cuadra, cierran una manzana y hacen fiestas. Y un poco se ha tratado de recuperar ese espacio público, pero hasta los líderes sociales también tenían esa costumbre de cerrar la vía para poner un tablado y cerrarle el paso a la gente, y se acabó, ¿no es cierto? Con la anuencia, por supuesto, de las autoridades, como es la policía y la inspección de policía. Bueno, Samuel, pues este era el tema que traíamos, los temas que traíamos para hoy, que queríamos poner sobre la mesa, la discusión, el debate que se viene dando en redes sociales sobre estas actuaciones del gobierno municipal. Yo creo que el alcalde Daniel Quintero dijo, Samuel, cuando recién llegaba al gobierno, decía que él iba a gobernar con todos. Y desafortunadamente, Samuel, ese gobernar con todos, alcanza a detectar que es con todos la clase política tradicional de Medellín. Porque uno se encuentra, uno que conoce y que se ha movido aquí en esta ciudad y que conoce qué funcionarios, qué profesionales tradicionalmente han acompañado a determinado concejal, allá los ve uno en la administración municipal. O sea, cada concejal tiene su gente allá en la administración municipal, y no sé si ese gobernar con todos, el alcalde lo entiende con la burocracia, con el clientelismo, con seguir fomentando el clientelismo en la ciudad de Medellín, en mantener a esos caciques electorales, a esos caciques políticos en las comunas, a esos caciques que constriñen, que no permiten que haya una participación plena. Parece ser que ese es el gobernar con todos que entiende el alcalde Daniel Quintero, y ahí hay que, pues, decir que teníamos una esperanza muy grande en este alcalde, Samuel, porque pensábamos que era otra alternativa, que era una nueva alternativa de gobierno. Pero cuando uno se encuentra esos funcionarios en las secretarías y que son los mismos de siempre, que uno ve que hacen parte del grupo político de X o Y concejal, pues uno dice, aquí el todos son todos los que conforman la clase política de Medellín, y algunos de la clase de las clases gobernantes, perdón, de los empresarios de Medellín.
y de algunos gremios, pero de los ciudadanos común y corriente, ese todos como que no nos arropa, como que nos sigue excluyendo, nos sigue sacando de los espacios de participación ciudadana. Hoy todavía la veeduría ciudadana y muchos ciudadanos no pueden acceder a los escenarios de participación en la Comuna 6, solo aquellos que son, que hacen parte de ese bloque de líderes que manipulan, que manejan la ruta de PP en la Comuna 6. Entonces, desafortunadamente, ese botico se perdió, Samuel. Sí, son, digamos, son de esas decepciones que uno se lleva en la vida cada 4 años. Porque cada 4 años le damos posibilidad a la esperanza de que las cosas van a mejorar partiendo de los discursos de los candidatos. Pero cuando llegan a asumir el puesto, ya esos compromisos se van olvidando y le van sacando el cuerpo a las personas que los eligieron. Es preocupante y ahí relacionar con el tema de la niña, o sea, vuelve y juega, ¿quién es la comunidad para ellos? ¿Son 2 o 3 en un territorio? ¿Son los empresarios? ¿Son los políticos? ¿Y dónde está la comunidad como tal? La persona de a pie o pueblo que llamamos. Para el voto sí existen, pero ya para la definición o la ejecución de los recursos, esa gente está sobrando. Sí, ese fenómeno del clientelismo y de esas fuerzas políticas que concentran el poder y que excluyen de la participación a mucha gente, con este tipo de gobiernos desafortunadamente se fortalecen. En la Comuna 6, ese grupito de personas cada día tiene más plata. Y si tiene más plata, tiene más poder. Y si tiene más poder, tiene más capacidad de excluir a la gran mayoría de los ciudadanos. Es desafortunado eso. Ojalá y algún día, no sé cómo, ya Samuel, ya ni alcanzo a vislumbrar cómo vamos a hacer eso de tener un gobierno que en realidad sea un gobierno para todos. No como los gobiernos para todos que en realidad solo recogen el amiguismo, el clientelismo y la dinámica tradicional de esta política que cada día pues nos condena más al subdesarrollo y a la falta de participación y la falta de poder seguir actuando. Hay esas luces, Samuel, de pronto, ¿no es cierto? Que la nueva generación, que estos niños, que esta niña continúe con ese carácter y que con otros niños vayan multiplicando el pensamiento crítico y fortaleciéndolo mediante la educación en las universidades, con todo y que las universidades hoy también tienen gran... Yo ya no veo la Universidad de Antioquia tan crítica como era antes. Inclusive vas teniendo en cuenta pues que ya la fuerza pública entra cuando quiere a la Universidad de Antioquia y a punta de garrote va tratando de menguar ese sentido crítico de la universidad. Preocupante eso, vamos a ver cómo seguimos desde estas humildes tribunas pues socializando y poniendo en conocimiento de los ciudadanos todas estas cosas que son realmente necesarias de reflexionar y de analizar. Samuel, tu despedida. No, inicialmente es decir que pues las esperanzas seguirán siendo y poniéndose sobre personas como esta niña. Lo triste es que esta niña siguiendo por ese camino, mínimo hasta dentro de 10 años la podremos tener por ahí, bueno, en juntas de acción comunales dentro de 2 años, uh-huh. Pero posteriormente pues que sea una líder distinguida y que siga como con esa fuerza, ese ímpetu, esa claridad, digamos que es la esperanza, pero también nos toca decir que hemos conocido personas que han sido como de ese talante, pero llegan a los espacios comunitarios y pues empieza uno a notar que empiezan a desviar como ese camino, ese deseo de cambiar cosas, entendiendo uno que la plata les puede mover más el piso que la convicción. Quiero cerrar solamente con una frase que me pareció muy interesante, pues dentro del marco de la emergencia sanitaria, es una frase que dice Máximo Huerta, y es lo siguiente:
Dice él, no cambiaremos porque el ser humano tiene tendencia a olvidar el dolor. Bueno, Samuel, ¿sabe una cosa? Lo preocupante ahí es que la disyuntiva que afrontan jóvenes y niños con esta capacidad de liderazgo es lo que vos decías. Aquí está la plata y aquí está el plomo, ¿cuál quiere? Y es desafortunado porque lo que muestra el país hoy es que ser líder y ser un líder crítico, tomar posición crítica, es un alto riesgo para la vida hoy en Colombia. Entonces, el asunto es grave. Sin embargo, bueno, queríamos traerles como cierre ese video porque creo que es una posibilidad, o creemos que es una posibilidad, y ver ahí pues a unos jóvenes que pueden dar el cambio a lo que es la política, tanto en la ciudad como en las comunas. Les agradecemos mucho por haber estado con nosotros, por haber compartido con otros esta otra emisión de Sobre la Mesa. Los invitamos para el próximo miércoles a partir de las 3 de la tarde con la emisión en vivo a través de Zona Radio 88.4 FM, por supuesto también a través de Facebook en vivo, y también posteriormente los pueden ver, todos nuestros videos están en YouTube, en nuestra página de YouTube. Les agradecemos mucho, que tengan un resto de tarde muy feliz.